El 31 de marzo de 2020, cuando recién Colombia vivía el primer aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Se anunciaba la llegada de la devolución del IVA. Ese monto que se le cobraba a los más vulnerables, a las familias más necesitadas, entregárselo, devolvérselo. Recordemos que para este año el gobierno seleccionó a 1 millón de familias que están en el Sisbén y que registran como los hogares más pobres de Familias en Acción y la lista de priorizados de Colombia Mayor. Según lo reportado por el gobierno nacional, el 86% de estas familias se encuentran en pobreza extrema y el 82% son mujeres con ingresos escasos. En una semana buena puedo llegar a recibir 180 y la semana mala, pues 50, 80 mil pesos. En el tema de mi marido, él también le pasa lo mismo. Entonces a él le toca trabajar en lo que él le salga. Y en esta crisis, obtener dinero del rebusque diario no es tarea fácil. Por eso, hogares como los de Cindy ahora reciben 75 mil pesos cada 2 meses para cubrir sus necesidades básicas. Donde no lo hubiera hecho para la leche de él, lo había podido invertir en carne para los otros, para nosotros, había podido invertir en grano o en onces para mis hijos. Entonces sí es una ayuda, porque ustedes suman, cada peso suma. Para esto, el Departamento Nacional de Planeación informó que quienes pertenezcan a un grupo en condición de vulnerabilidad y aún no se beneficien de ningún programa del Estado, pueden pedir en la Alcaldía Municipal la encuesta del Sisbén 4.